Paremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar. Hola, qué gusto poder saludarles. Una vez más, estamos iniciando un nuevo episodio de este espacio que hemos denominado Paremos la música. Hacemos un alto breve en la música, porque nos encanta la música. Y la idea es que podamos hacer este alto para conversar, para informarnos, para conocer y volvemos a escuchar música. Tenemos a un invitado que nos acompaña desde Miami, Estados Unidos. Él es original de una isla cerca de Miami y ya está en línea con nosotros. Su nombre es Elfred Deines. ¿Qué tal, Elfred? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte a ti también. Hermoso ver tu rostro, tener esta oportunidad de interactuar, de reírnos, de platicar, tal vez de conocerme un poco más en otros ámbitos, ¿no? Y bueno, es un placer estar con ustedes y esperamos que sea de mucha bendición esta conversación, que sea muy amena. Y bueno, que Dios los bendiga a todos y muchas gracias. Tengo que confesar que probablemente nos terminamos de conocer un poco más mediante un grupo oculto, misterioso, exclusivo, que teníamos en Facebook. Correcto. Pero que se reunían allí quienes disfrutábamos de la música cristiana, apasionados por esto que es música cristiana o que tiene este apellido, ¿no es cierto?, este propósito de alabar a Dios y de expresar nuestra experiencia de algún modo por medio de la música. Allí compartimos bastante y aprendimos a también conocer tu trabajo, tu ministerio. Y la primera pregunta que me nace es, ¿cómo te inicias en la música, Elfred Deines? ¿En qué momento se produce? ¿En tu niñez, en tu adolescencia? No lo sé. ¿Estudiaste música? Yo creo que debe haber algo que desconozco y me gustaría saber. Desconoces muchas cosas, pero mencionaste que soy de Puerto Rico. ¿Y qué pasa? Puerto Rico es una isla muy musical, muy, muy musical. Y resulta que dentro de Puerto Rico, que son muchos municipios, muchos pueblos, ¿no?, que se dividen en muchos pueblos, creo que donde yo me crié y donde nací es uno de los pueblos más fiesteros, más alegres, donde hay festivales todo el año, donde hay mucha música, donde hay mucha música, digamos, típica, ¿no?, típica folclórica de Puerto Rico. Entonces yo me crecí en un ambiente donde mi pueblito era un pueblo muy fiestero, muy musical. Encima de todo esto, mi abuelita era directora del Centro Cultural de Moca, Puerto Rico. Entonces, imagínate, un pueblo ya de por sí muy alegre, muy musical. Encima, una abuelita que coordinaba muchos eventos y traía artistas de toda la isla de mi pueblo, ¿no? Y interactuaba con ellos en la casa antes de sus presentaciones. En fin, estaba muy, muy, muy expuesto. ¿Y qué pasa? Mi abuelita también vivía al lado de una iglesia. La iglesia coordinaba justo unos pasitos y estaba al otro lado de la verja, ¿no? Estaba la iglesia adventista del séptimo día. ¿Y qué pasa? Ellos tenían, la iglesia tiene un piano. Yo era pequeñito, expuesto a tanta música. Y bueno, y también teníamos un piano en mi casa. Y por allí comienza Elfred a los, qué sé yo, 5 o 6 años a tratar de sacar los coritos, ¿no? Y a estar interesado en la música. De hecho, estas actividades que hacían en Puerto Rico, yo siempre, cuando veía a los músicos, ahí estaba yo, me sentaba y fascinado y los miraba así, hipnotizado, ¿no? Y siempre quería tocar con ellos, a veces agarraba unos palitos, hacía ruido, o lo que le damos un güiro, o las maracas, y yo tenía que ser partícipe, tenía que estar envuelto, tenía que estar metido ahí donde estaba la música. Así que desde bien niño, en un pueblo muy alegre, ahí comienza ese interés y pasión por la música. Digamos que fue un proceso natural entonces en tu entorno, en tu niñez, y influenciado principalmente también por tu familia. Yo diría que sí. Culturalmente nací en un lugar que ya había, que la música era parte esencial, ¿no? Y sí, obviamente mi abuela, mi papá también le encantaba cantar música folclórica, y bueno, todo eso fue muy, muy influyente en mí, ¿no? Sembró la semilla. Junto con eso, yo creo que entonces se desprende esta siguiente pregunta que yo también tenía, porque tú firmas tus publicaciones, muchos de tus mensajes con este positivismo, siempre positivos.
¿Por qué tanto positivismo? ¿De dónde proviene esta filosofía prácticamente de vida, Elfred? Bueno, yo, como estamos hablando, creo que mucho viene de mi niñez, ¿no? De mi crianza. También bajo la necesidad, o veo que el mundo necesita un poquito más de alegría, necesita un poco más de sonrisa. Vivimos en tiempos muy difíciles, ¿no? Todo a veces se complica, mucha gente pasa por tantas tribulaciones. Y yo creo que, inclusive me pasa a mí, ¿no? Y una de las maneras de motivarme a mí mismo y motivar a los demás es tratar de cambiar el ambiente, de sacar a las personas de ese estado, ¿no? Ese estado de tristeza o de angustia o tal vez digamos, de dolor y tratar de movilizar ese ambiente y tratar de que las personas se enfoquen en las cosas lindas de la vida, en las cosas pequeñas, en las cosas que verdaderamente nos levantan, ¿no? Que nos llenan. Dios, obviamente, es la parte esencial de todo eso, pero además de Dios, las cosas positivas que Dios nos da, la naturaleza, las cosas lindas que Dios nos da, los amigos, la familia, etcétera, etcétera. Pero hay un tema complejo frente a todo este gozo, a esta fiesta que significa la vida y que tiene que ver con el antónimo de este concepto, la muerte. Y te lo pregunto porque quiero que escuchemos ya una canción que tú has compuesto, porque también me gustaría saber cómo desembocas finalmente en el rol que tienes hoy como músico. No te conocemos, o sí, no lo sé, como cantante. Te conocemos como compositor, como productor, como pianista, tal vez como intérprete de algún uno u otro instrumento. Pero ¿por qué Elfred no es cantante? ¿Por qué Elfred simplemente aparece allí tras bambalinas? Es como el arquitecto que está diseñando los mensajes, las estructuras musicales y se imagina y después contacta a un amigo, a otro y la verdad es que el resultado es maravilloso. Pero ¿por qué se produce ese fenómeno, Elfred? Antes de Bueno, escuchar la canción, ¿eh? Porque hablé ahí de pasada de la sí, muerte, pero... varias preguntas en una. Al ser músico, ¿no? Estás muy consciente de cuáles son tus fuertes y cuáles no. Cuáles son tus talentos y tal vez cuáles no son tus talentos. Entonces, sí, me di cuenta de niño que me apasionaba escribir, me apasionaba hacer letras, inclusive poemas. Siempre escribía, ¿no? Me encantaba escribir cartas a mis amigos, a mis novias. En fin, a veces estaba en la escuela y la maestra estaba hablando y yo en mi mundo allá escribiendo poemas o envuelto en escribir, ¿no? Entonces yo creo que ya también tenía eso de pequeño, ¿no? Que me encantaba escribir y transportar o comunicarme a través de lo que escribía. Y obviamente al grabarme en estos 8 tracks y todas esas cosas, me di cuenta que la voz no era mi fuerte. Entonces, porque mejor me quedo en mi lane, como cada doctor tiene su especialidad, definitivamente mi especialidad no es cantar. ¿De Aunque lo verdad que hago. eres de la época de los 8-tracks, de esos cartridges de cintas? Y más, mucho más de antes de eso. Pero entonces ahí te das cuenta, ¿no? Que Dios te dio un don al cual estoy sumamente agradecido, pero no era el don como el tuyo y de muchos compañeros de cantar, de ser intérpretes, de tener una hermosa voz. Entonces me quedé en mi lane. A veces en conciertos en vivo hago algún tipo de background o me incorporo, pero no es algo que yo sé que lo puedo hacer muy bien, así que mejor decido hacer las otras cosas que creo que hago mejor, ¿no? Y vamos a escuchar entonces la primera canción aquí en Paremos la Música, este nuevo episodio que estamos compartiendo junto a Alfred Deynes. ¿Qué nos puedes mencionar o cómo puedes introducir entonces esta temática en medio de tanto positivismo, alegría y fiesta que es prácticamente tu esencia, Alfred? Pero ¿cómo enfrentamos este tema con esta canción titulada Hasta la Muerte? Correcto, pues fíjate, es interesante que dices que mi personalidad tiende a ser de una forma, pero tal vez mi forma de escribir toma otro giro. Creo que soy muy intrínseco en la forma en que escribo, ¿no? Mucho más serio, trato de llevar un mensaje sólido y más intenso en ciertos sentidos, ¿no? Entonces hay una parte interna mía que también tiene esa, dentro de él, tiene esa seriedad, ¿no? Esa
seriedad y lealtad a lo que es la letra, el mensaje. Entonces, volviendo a tu pregunta, volverte a ver, fue algo trágico. Perdí un ser querido de una forma muy triste y fue un accidente, ¿no? Fue arrollado por un auto y bajo esa tristeza ahí comenzó esa letra de volverte a ver. Entonces resulta que la letra evoluciona, la melodía más o menos se mantiene, pero mi papá fallece durante el tiempo en que yo estoy grabando la canción Volverte a Ver. Entonces Volverte a Ver ya tomó un giro muy personal, porque sí, un tío es alguien quien es muy íntimo a ti, pero no es tu papá. Entonces le hice variaciones a la letra y de ahí nace lo que hoy en día es Volverte a Ver, que de paso fue también interpretada en manera de rock por Pablo Olivares, quien le encantó la canción, ¿no? Y Pablo Olivares es un cantante que tal vez muchos de ustedes conocen, y él la hizo a su forma, un poquito, le cambió un poquito lo que es la canción que van a escuchar. Pero de ahí nace, ¿no? De una tragedia familiar, y creo que es una canción, aunque es triste, es una canción de esperanza, es una canción alegre que te da ese segundo mensaje de que a pesar de tu tristeza y de tu amargura, lo vas a volver a ver. Dios te prometió que esa oportunidad, vas a tener la oportunidad de volver a reencontrarte con ese ser amado. Aquí está entonces la canción que se titula Volverte a Ver. Volverte a Ver. Beba, soy yo, es un poquito tarde y te dejé varios mensajes. Por favor, dame una llamadita. Estoy un poco preocupado, ¿ok? Un beso. Chao. Inesperada y triste la noticia, la luz que tú esparcías se ha apagado. Nunca me imaginé que pasaría, que un día no estuvieras a mi lado. Te vi reír, te vi llorar, lo hicimos juntos. Y aunque no estés, está tu amor, que es tan profundo. Le pido a Dios por fe y valor, por fuerza y por calma, verte otra vez en su mansión. Abrázame, Señor, estoy herido. Regálame tu fe, la mía se ha ido. Perder un gran amor deja un vacío. Ven, llénalo, Señor, yo te lo pido. Y aunque no estés, está tu amor, que es tan profundo. Le pido a Dios por fe y valor, por fuerza y por calma, verte otra vez en su mansión. Te vi llorar,
crecimos juntos. Y aunque no estés, está tu amor, que es tan profundo. Le pido a Dios por fe y valor, por fuerza y por calma, volverte a ver en su mansión. Es mi esperanza. Estamos en este espacio denominado Paremos la Música, compartiendo, conversando con Elfred Deynes. Qué hermosa canción, tal como tú lo decías, a pesar del quiebre del momento tan complejo y que es transversal a todo ser humano, crea o no crea en Dios, nos tenemos que enfrentar con la muerte y es un momento demasiado difícil. Sin embargo, tenemos una esperanza maravillosa que desearíamos que muchos más también pudiesen compartir. Bueno, ya conocimos un poco más sobre Elfred y también me gustaría saber, no creo que te guste que te encasillen, que estés dentro de un cuadrado, y eso tal vez también se expresa porque haces una variedad de temáticas, letras, contenidos, correcto, pero también de estilos musicales. No sorprendes, Elfred. ¿Por qué no te quedaste en una línea para que uno escuche y diga Marcos Vidal? Esto es Marcos Vidal, porque Marcos Vidal, si tú te fijas, él hace un estilo de música y la verdad es que se mantuvo. Yo creo que hizo cosas bastante novedosas, pero tiene su estilo. Steve Green probablemente también. Y así podríamos mencionar varios otros. Sin embargo, Elfred Deynes no se queda en una línea. ¿Por qué se produce este fenómeno, Elfred? Sabes que una vez estaba en un seminario de música, ¿no? De músicos, y una de las personas dijo algo muy, muy interesante que tal vez pudo haber influenciado esto de que Elfred Deynes haga tanta variedad de música. Cuando vas a un restaurante, hay veces que tienes un menú muy pequeño y tienes que comer del mismo. Hay veces que vas a un restaurante donde el menú es un poco más grande y bueno, tienes un poquito más de alternativas, ¿no? Y hay veces que entras a un restaurante y no puedes parar de las páginas que hay de variedad de comida, ¿no? Y ahí pensando en ese concepto, dije, ¿por qué no tener un poco para todos? Que entre a mi restaurante tenga un cocinero listo para darle lo que ellos les gustan, quieren, prefieren. Entonces yo creo que eso fue muy importante. Tal vez también el hecho de que no sea cantante y tenga tantos amigos que son intérpretes con sus propios estilos, entonces me ayuda a mí a componer y decir, esa canción se parece a Pablo Olivares, o a Boris Guzmán, o a Rodrigo Wegner, o a Denar Almonte. Bueno, entonces ese tipo de cosas me hace a mí tener más flexibilidad de jugar con los estilos de música. Y vuelvo a Puerto Rico, siendo parte de Estados Unidos, y siendo, tener esa mixtura, ese puente entre Latinoamérica y Estados Unidos, también influenció muchísimo en la forma que escribo. ¿Y qué pasa? También cuando vengo a la universidad, vengo a una escuela, a una universidad adventista, donde la mayoría de sus estudiantes son afroamericanos. Entonces hice años de estudio escuchando a los afroamericanos en Estados Unidos cantar y hacer su música. Y impresionado, ¿no? La forma en que lo hacen. Entonces todos estos condimentos hacen que yo cocine de la forma que lo hago. Qué bueno poder escucharte y entender entonces, pero ¿en qué estilo tú podrías decir me siento más cómodo? ¿Te sientes tan cómodo solo tocando el piano y acompañando a alguien, o con una big band haciendo también una canción más festiva? Mi preferencia son las baladas, algo más,
más leve, es mi preferencia, ¿no? Algo más, soy medio romántico de por sí, y ese romance tal vez se lo expreso al Señor, no a Dios. Es la forma en que me siento más a gusto, ¿no? En baladas. Pero me encanta tener una banda atrás, me encanta tener el ritmo, ese tropical, me encanta tener los metales. Entonces, mi preferencia es balada, pero la verdad es que no por mucho, porque tantos estilos de música que me gustan, por eso los hago, porque todos ellos son algo que también lo siento y que me atraen, ¿no? Y de esa forma, entonces, explorando esta variedad de estilos musicales, incluso llegaste a escribir y a producir una canción y que también pensaste incluso visualmente. Yo no sé cómo lo imaginaste al inicio, cuando pensaste en este proyecto enfocado probablemente en los niños, pero que transversalmente llega para todos, porque los superhéroes nos han acompañado toda la vida. Yo recuerdo, por ejemplo, en mi caso era Superman cuando niño. Superman era el máximo. Durante estos últimos años, así, tú también. Durante estos Batman, así que era más. Ah, ok. Durante estos últimos años, en el caso, por ejemplo, de mi hijo pequeño que tiene 7, va a cumplir 8 años, ha sido Spider-Man, el hombre araña. Lo ha impactado y él ha acompañado su infancia. Sin embargo, tú llegas a presentar aquí el superhéroe que es real, que no es un cuento, que es una historia de verdad, que tiene superpoderes de verdad, que sobrepasan a todos los superhéroes imaginarios que nosotros hemos visto desde Hollywood. Pero llegas entonces a pensar incluso en este mensaje. ¿Cómo nace esta canción, Elfred? Creo que igual que tú, ¿no? Criándome en este ambiente donde habían tantos superhéroes, ¿te acuerdas de las cómicas? Me imagino que en Chile habrán sido muy común, ¿no? De nosotros a nuestra edad comprar las cómicas estas por 15, 10 centavos, 25 centavos, con todos los distintos superhéroes. No sé si las llegaste a leer o ver. Sí, pues claro. Entonces, en todo este transporte de tantas películas y de creación de Hollywood con todos estos superhéroes, ¿no? ¿Por qué no utilizar eso y traer al verdadero superhéroe, aquel que verdaderamente tiene poderes extraordinarios, aquel que verdaderamente nos puede luchar por nosotros, puede vencer? Entonces pensé en qué lindo sería traer esto, pero desde el concepto que mi superhéroe es real y mi superhéroe es Jesús. Entonces ahí nace la letra de superhéroe, que es muy, muy divertida, y creo que la música bastante, digamos, una influencia bien latina, bien Puerto Rico y bien Miami, ¿no? Con ese sentimiento medio mucho metal y mucha percusión latina, ¿no? Y quedé fascinado con la canción y con el mensaje. Y los niños, los padres cada rato me escriben y dicen: ¡Ay, cómo le encanta a mi niño ver a Jesús entre todos estos superhéroes! Y bueno, eso me trae mucha alegría, mucha felicidad, que podemos mostrar el verdadero superhéroe. Vamos entonces a compartir esta canción, el videoclip también, que quedó espectacular. Y bueno, este episodio de Paremos la Música también es podcast, así es que a echar a andar la imaginación para imaginar las ilustraciones de esta canción, Superhero, con Elfred Davis. Con el poder de su voz, a
se meterán. No es un cuento, no se inventó. Es verdadero, Jesús perdió. Olvídate de Jorge, Batman y Aquaman. Olvida a Robin y a Spider-Man. A los Fantastic Four, a Tarzan y a Sinbad. A Wonder Woman y a Superman. Superhero, superhéroe. Esta canción, en lo personal, a mí me gustó mucho, Elfred. Te la agradezco. A mis hijos también les gustó, pero me gustó más a mí. Oye, mis hijos sí. prefieren música un poco más simple. Esta creo que tiene más elementos como para aplicar como música infantil. Por eso es que yo creo que tu música finalmente termina gustando a un espectro de rango etario más amplio, aun cuando esta fue posiblemente inspirada o pensada en los niños. Pero me decías que es además con Evidence. Sí, correcto. Tenemos a los chicos de Evidence, que siempre me han fascinado la forma en que ellos interpretan las canciones, ¿no? Hay otra canción que se llama Yo Creo, que también los invité en mi álbum anterior, porque hacen este estilo muy... Es un estilo bien lo que le llaman bass and drums, que el bajo y la batería llevan el control de la canción, ¿no? Los pasos de la canción. Ellos hacen todo muy bien, pero a mí me encantó, me fascinó cómo hicieron Superhero. Y a ellos le encantó el tema también, así que... Sí, fue muy lindo el trabajo, ¿no? La colaboración fue muy linda. ¿Qué música escucha Elfred Deynes? ¿Tienes algún playlist tuyo? ¿Escuchas música en el teléfono? ¿Tienes discos compactos? ¿Tienes disco de vinilo, cassette? ¿Tienes pendrive? ¿Pero qué música escuchas en el formato que sea habitualmente? Sabes que yo escucho, de vuelta, volvemos a Puerto Rico, yo escucho de todo, tengo mucha influencia de todos lados. Así que me encanta mucho la música, pero creo que en el ambiente cristiano estoy bien influenciado por Amy Grant y Michael W. Smith, bien 80s, ¿no? Bien chico 80, porque fue donde estuve en la universidad y en el high school. So, tengo mucha influencia 80s. Me encantaba Chicago, me encantaba Sandy Party, me encantaba en sí Carlos Estero, que era un cantante puertorriqueño, lo escuchaba mucho, música sacra, Vincent Valedón, bueno, en fin, tengo tanta influencia de tanto estilo de música, y bueno, recientemente también escucho mucho de nuestros artistas internacionales, de Jesús Adrián Romero, me gusta cómo escribe, Marcos Huy, obviamente, y en fin, trato de escuchar un poquito de todo, aunque
no escucho tanta música como lo hacía antes. Ahora dejo que mis influencias dicten por dónde voy. No sé si me explico. Pero en otras palabras, no trato de imitar. Trato de ser bien autóctono en cómo llevo mi música. Yo he hecho un símil, tal vez esté equivocado o no, pero entre Alfred Deynes y Álvaro López y la Rescue Band. ¿Los has escuchado? Sí, los he escuchado. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué? Porque con este tema Superhero se parece mucho al estilo de música que hace él o hace con su banda. Y por otro lado, porque Álvaro es productor y es baterista. Entonces no es el que aparece allí frente prácticamente al público en un concierto, sino que él está detrás, es parte de un equipo de distintos músicos, cantantes, intérpretes. Pero también yo creo que tiene esta influencia, esta corriente de música que creo que se sintetizó de alguna forma en Superhero. Creo que a lo mejor puede ser un símil parecido a lo que estás haciendo tú. Sí, tienes razón ahí. No hace mucho mi hijo mayor le encanta ese sí escucha música todo el tiempo y muy abierto a todos los estilos, y me enseñó una canción de ellos, justo de este mismo grupo, y veo por qué sientes que hay una afinidad entre los estilos. Claro que sí. Bueno, mencionaste a tu hijo Alfred. Háblanos también de tu familia en general. Bueno, mi familia, mi esposa, la conocí en los Estados Unidos. Te había mencionado anteriormente que vine a estudiar a los Estados Unidos, terminar mi carrera universitaria. Entonces, de alguna manera, Dios me trajo una uruguaya hasta el estado de Maryland, en Estados Unidos. Allá nos conocimos. Y ese acento ya de por sí, y su forma de caminar, y bueno, la chica en sí me robó el corazón inmediatamente. Entonces, Betina es oriunda de Uruguay, y tenemos tres hijos varones. El mayor termina de graduarse, se llama Cristian, termina de graduarse de la universidad. El del medio, Stefan, está en las Fuerzas Armadas aquí en los Estados Unidos. Hace 3 meses está en su, bueno, recién terminó basic training, entrenamiento básico, y ahora está especializándose en paracaidismo. Y mi hijo menor, tiene, Johan, recién comenzó la escuela superior, tiene 14 años. Así que tengo 23, 20 y 14. Tres varoncitos, yo les digo que son Ururicans, uruguayos puertorriqueños, Ururicans. Oye, Alfred, ¿y a qué te dedicas tú profesionalmente, laboralmente? ¿Qué hace Alfred? Porque te lo pregunto porque pienso, bueno, Alfred, con lo que hace musicalmente, debe destinar mucho tiempo para llegar y conseguir estos resultados de música, de álbumes, de singles, de videos que has realizado. Claro. Pero ¿cómo compatibilizas entonces entre tu carrera laboral, profesional, y tu carrera musical? Bueno, ¿a qué te dedicas laboralmente? Bueno, laboralmente soy, acá le llamamos respiratory therapist, terapista respiratorio. Es algo que sí existe en Puerto Rico, que sí es algo que es una profesión muy fuerte aquí en los Estados Unidos, pero para aquellos que no conocen la profesión, que no creo que exista en Latinoamérica, es prácticamente un tipo de enfermero especializado en el área cardiopulmonar, más hacia el área de los pulmones, ¿no? Terapista respiratorio. Entonces, somos los que manejamos los ventiladores, o algunos le dicen respiradores, y por ende, todo lo que tiene que ver con respiración y con parte cardíaca, ese equipo, somos los especializados en ese tipo de tratamiento y de uso de equipos. Entonces, trayendo esto a relación, en esta etapa de la pandemia, hemos estado sumamente ocupados, obviamente. Yo creo que somos hablando que mi hijo es las Fuerzas Armadas, yo soy parte de las Fuerzas Armadas contra el COVID, porque somos primera línea, somos los que estamos ahí, somos los que tenemos que, obviamente, con algún tipo de oxigenación, somos los que mantenemos a muchos de estos pacientes críticos a flote, ¿no? Y bueno, ha sido muy triste, ha sido un tiempo muy duro para mí como terapista, y creo para todos nosotros los que trabajamos en la salud,
los que nos están escuchando pueden dar, ser testigos de esto, ¿no? Son tiempos difíciles acá en Estados Unidos, sobre 400.000 muertes, ya 430.000 muertes, y lamentablemente ayer justo trabajaba en la unidad de COVID, y es algo que verdaderamente me ha cambiado, que me ha tocado muchísimo y que hemos sentido el sabor amargo de toda esta pandemia. Muy difícil, ¿verdad? Con tantos pacientes, hay momentos donde casi ya no teníamos equipo para trabajar y tenemos que elegir a quienes sí y a quienes no, porque aunque lo necesitaras, hay alguien que lo necesitaba más que tú, ¿no? Entonces llegamos a ese límite en ciertos momentos donde teníamos que elegir. Y bueno, gracias a Dios las cosas se han ido estabilizando, pero es lo que hago, terapia respiratoria. Y me encanta mi trabajo porque no solo puedo ayudar en el aspecto musical y espiritual, pero también lo puedo hacer físicamente y de la forma fisiológica y anatómica, ¿no? Y volviendo a lo que mencionaste anteriormente, yo creo que una de las formas en que puedo balancear ambas cosas es porque tengo un equipo muy lindo de trabajo y tengo unos productores, coproductores que son excelentes. Entonces, una vez el aspecto creativo viene y escribo mi canción, usualmente trabajo con estos chicos y eso me facilita tener la flexibilidad de continuar haciendo lo que hago profesionalmente. Como en todo ámbito de la vida, hay gente que se va a un extremo o se va al otro. Caso especial, la religión. ¿Qué hablar del fútbol o del deporte? ¿Para qué decir de la política? Pero ahora nos toca este tema, además, y tú eres protagonista en el ámbito de la salud enfrentando una pandemia. No es el tema de conversación en este espacio que aborda temáticas de música, pero frente a esas personas que dicen, yo no me voy a vacunar, no me pienso vacunar porque me están metiendo el virus, me lo están metiendo a mí, porque me Correcto. Quieren meter un chip, porque me quieren controlar, porque no creo nada, porque no confío en nadie. ¿Qué le dice Elfred, un profesional del área que le ha tocado entonces vivir muy de cerca este tema, a esas personas que probablemente ni con tu testimonio crean? Yo te lo dejo muy, muy, muy sencillo. La vacuna se la están dando principalmente a aquellos que cuidan a los pacientes, a las personas que trabajan en la salud. Se la están dando inicialmente a aquellas personas que son militares, y aquellos que son policías y tienen el cuidado nuestro, ¿no? Entonces, si lo vienes a ver, ¿cómo? Si esta vacuna fuera algo ineficiente, fuera algo mortal o pudiera causar daños, ¿por qué entonces causarle daño a aquellos que cuidan de tu salud, aquellos que te protegen, la policía, y aquellos que protegen la nación? Entonces, es ridículo pensar de que nosotros estaríamos haciéndole esto justamente a la población, ¿quién se supone que los cuida a ustedes? Entonces, yo creo que con eso lo simplifico todo. Y es en este contexto, además, Elfred, y gracias por tu respuesta, durante esta época, y nosotros estamos grabando además este episodio, tanto para YouTube como Spotify, a fines del primer mes del 2021, o sea, ya hemos transitado prácticamente un año con esta nueva realidad y nueva normalidad, entre comillas. En este contexto nace la canción que queremos escuchar ahora, Te Levantarás. Y me llamó la atención que tú llamaras entonces, y te lo dije, a dos chilenos, a Boris Guzmán y a Rodrigo Wegner, también chileno, pero yo creo que él se siente mitad brasileño también, porque ha realizado mucho de su trabajo en Brasil. Y el tercer solista es, ¿cuál es el nombre de él? Él se llama Cristian Ochoa, él es de Guatemala. Cristian Ochoa. Oye, es que tiene también una voz muy particular y tú ya has participado, o él también ha colaborado contigo en otras canciones. Los tres tienen un nivel de interpretación maravilloso. Sí. Está Correcto. Esa orquesta que yo creo que de allí nació la inquietud de finalmente poder invitarte a este espacio por esa canción. Habían muchas otras, pero esta canción me emocionó, y yo incluso te mandé una fotografía de mi brazo, porque de verdad se me erizaron los pelos al escuchar
esa canción. Cuéntanos un poquito más entonces, algunos otros detalles que desconozcamos de este tema antes de escucharlo. Bueno, obviamente el trabajar en la salud y ser compositor tiene también un peso fuerte, ¿no? Porque el impacto que me ha causado en todo, yo llevo casi 30 años haciendo terapia respiratoria, el tratar pacientes, es una historia muy larga, es un libro muy largo de eventos que he visto, he sido testigo de muchas cosas lindas y feas, increíbles y también desrasgantes, ¿no? Entonces, Te Levantarás, el origen, para serte bien honesto, de la canción Te Levantarás comienza después del huracán María en Puerto Rico. Creo que todos ustedes en Latinoamérica escucharon sobre el huracán María. Y fue un huracán que devastó la isla, la destruyó, prácticamente destruyó nuestra isla, nuestro sistema de comunicación, y yo estuve alrededor de mes y medio sin saber nada de mis padres, sin saber si estaban vivos, sin saber qué había sucedido con ellos, porque no había ningún tipo de comunicación. O sea, totalmente aislados de los nuestros. Entonces, fue un momento muy, muy fuerte. Entonces, hay una academia adventista que fue destruida totalmente. Hicimos un evento para recaudar fondos y volver a tratar de levantar esta escuela. Y como canción tema de este evento de recaudación, me vino la palabra, el hashtag de Puerto Rico era nos levantamos, o tenía algo que ver con levantarse. Uh-huh. Nos volveremos a levantar. Era algo de esa índole. Entonces, en base a eso, nace la canción. Pero, ¿qué sucede? La canción sigue evolucionando, como lo hizo Volverte a Ver, porque ya me tocó algo muy personalmente. Viene la pandemia. La canción en sí la utilicé como canción tema de este concierto, pero no la grabé. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Viene la pandemia, tengo este tema ya, la melodía, pero que quiero que una orquesta sinfónica sea el background de esta canción. Entonces, todo eso demora un tiempo, Puerto Rico, María, la pandemia, la orquesta sinfónica, y bueno, Dios quiso que fuera ahora. Entonces, en este tiempo, invité a tus compatriotas, a estos dos chilenos que son increíbles intérpretes. La letra es muy simple, pero muy profunda. Es lo que me encanta. Yo tiendo a ser más profundo que simple, pero esta vez fui más simple que profundo. Bueno, igualmente simple y profundo, ¿no? Y te hago un alcance antes de que sigas. Me pasó que escuchando la canción, yo decía, se espera que venga esta frase o esta palabra. Fíjate que aun cuando era esperable que viniera esa siguiente palabra, no te puedo decir exactamente en este momento qué frase, pero yo decía, es que no hay ninguna otra palabra mejor escogida que esa. O sea, buen punto. O sea, claro. Uno espera muchas veces que la música te sorprenda y que uno diga, esto no me lo esperaba. Eso me Correcto. Lo esperaba en esta canción. Okay. Pero aún así, creo que no había mejor concepto o palabra para avanzar en la letra, en el mensaje de esa canción. Creo que hasta incluso era natural que fuese fluyendo de esa forma el mensaje. Y me gustó tanto la comparación desde una vereda. Me levantaré o te levantarás. Y después te levantaré. Y obviamente está hablando otra persona. Correcto. Eso fue muy interesante, ¿no? Pero no, tienes razón. Hay momentos donde la simplicidad, mantenerlo sencillo es lo que hace la canción profunda. Pero además de eso, es el nivel de interpretación del cantante. Porque puedes agarrar una frase sencilla y si la sientes en tu corazón, puedes convertirla en algo que verdaderamente toma vida, que da luz, que te identificas con la frase, ¿no? Entonces, los chicos lograron hacer eso. Y hablar en tres diferentes estrofas, ¿no? De cómo el ser humano necesita tener fe, necesita tener esperanza, como Dios como necesitamos uno al otro trabajar juntos y ir progresando. Y en el tercer verso viene Jesús y te reafirma, ¿no? Te reafirma, te dice, no solo entre ustedes ayudándose, pero conmigo,
vamos a levantarnos. Entonces yo creo que fue como el frosting encima del pastel, ¿no? Para darle el sabor perfecto y la textura que necesitaba. Y bueno, obviamente los violines, volviendo a los violines, se grabó en Rusia. Tuvimos la oportunidad de ir a San Petersburg, yo no, pero fue uno de mis productores, y él tenía otros trabajos, y entre ellos me incluyó mi trabajo, y así logramos grabar una orquesta en vivo, ¿no? Le da una sensibilidad increíble, increíble. No, es que ahora me lo confirmas, porque yo decía, esto suena demasiado real para ser instrumentos virtuales. Esto no es instrumentos de mentira, porque suenan demasiado real. Y ahora me lo confirmas y wow, sí. Es que de verdad merecía esta canción ese nivel de músicos. ¿En cuánto tiempo se armó entonces finalmente desde que inicia la producción, grabación de músicos, de alguna maqueta, de los cantantes? ¿Quién hizo la mezcla final? Yo creo que tomó unos casi 3 años. Por eso te digo que como que Dios tenía pactado su tiempo, ¿no? Ahora durante la pandemia y salió porque desde el huracán, o sea, se hizo cuando salió lo del huracán allá en Puerto Rico, María. Ahí comenzó todo y entre la mezcla y entre quién artistas iban a cantar, entre ir a Rusia a grabar, que de hecho todos mis 3 CDs tienen violines en vivo, toda la instrumentación, todo es en vivo. O sea que ya hemos grabado muchas canciones con orquestas en sí. O sea que esto no es nuevo, lo que es diferente es que lo hicimos primero con la Sinfónica en Washington, después lo hicimos con la orquesta de... también está en los países Checoslovaquia, pero no es en Checoslovaquia. Me va a venir, y esta vez es la primera vez que lo hacemos con alguien, con los rusos, ¿no? Entonces, eso siempre tomo muy en consideración cuando hacemos en nuestro trabajo hacerlo la mejor calidad posible. Y bueno, como la canción definitivamente requería este tipo de orquestación. Bueno, no hablemos más y mejor escuchemos este tema titulado Te levantarás. Dios te ve sufrir,
te levantaré. Paremos la música. Ahí estaba la canción, el último single que nos ha presentado Alfred Deynes, y comentando detalles que desconocíamos de manera exclusiva aquí en este espacio, Paremos la Música. Alfred era de República Checa, me decías. Oh, sí, el segundo álbum se grabó, las cuerdas en vivo se grabaron allá en la República Checa, correcto. Entonces, pero he tenido mucha suerte, porque han sido personas, han sido productores que trabajan a este nivel y que tienen que viajar y hacer su trabajo, y por ahí me regalan un rincón, no me regalan, me dan un espacio a mí para yo poder grabar mi música. Entonces, por eso hemos podido lograr el nivel de, tú sabes, el nivel de tener este tipo de música en vivo. Así que ha sido una bendición sin duda. El feedback de tu música, el comentario, la opinión que te llega, hasta incluso probablemente el testimonio de quienes han escuchado una u otra canción. Lo mencionaste hace un momento, Alfred. Los padres me dicen esta canción, mis hijos están fascinados escuchando. Gracias por componer esta canción. ¿Hay alguna historia en especial que podrías compartir ahora, ya cerrando este capítulo, de alguien que haya escuchado alguna canción y que te contactó y te dijo, yo quiero contarte lo que ha pasado con esta canción en mi vida? Sí, sabes que muchas de mis canciones tengo testimonios que verdaderamente es lo que me el catalítico y la gasolina que me hace hacer lo que hago, porque esto es mucho trabajo, es mucho esfuerzo, es mucho dinero, es mucho tiempo. A veces piensas, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque no puedo. No, es muy difícil sacar lo que le pones, ¿no? En términos económicos. Entonces, lo que me hace a mí sacarle todo el jugo a todo esta cantidad de dinero que uno le pone, o el trabajo y esfuerzo, son los testimonios. Son los testimonios, porque los testimonios no tienen precios. No tienen precios. Un testimonio de una persona. Para aquellos que quieran escribirme y darme su testimonio sobre mis canciones, es lo que me ayuda a mí a seguir adelante. Así que háganlo, por favor, porque verdaderamente es gasolina en mi automóvil de composición. Y te voy a decir, creo que tal vez el más fuerte sucedió en el primer álbum que escribí, que se llama ¿Cómo sería? La canción se llama ¿Dónde estás, maestro? Creo que la has escuchado. La canta Eliel Oliveira, que él es de Brasil, pero la canta en español. Y yo se la escribí a él en su primer álbum. ¿Dónde estás, maestro? Es una canción, es la pregunta de ¿dónde estás, maestro? Que a veces nos encontramos en un cuarto oscuro buscando en silencio. Apago las luces y cierro los ojos, pero no te encuentro. ¿Dónde estás, maestro? Te busco bien adentro, mas solo siento el palpitar de mi pecho. Bueno, en sí, la canción, estás buscando a Jesús. ¿Y dónde estás? ¿Dónde estás? Pero te dice en el coro, el Cristo que estás buscando siempre está frente a ti. No te des vuelta, no te des media vuelta, no está en tu costado, no está detrás de ti, está frente a ti. ¿Qué sucede esta mujer? Esta mujer ya llegó a un punto donde su matrimonio había fracasado, donde sus hijas, tenía dos hijas, se habían ido de la casa por causa de ser madre sola, tal vez trabajar tanto. Ella no tenía ningún control sobre sus hijas, se empezaron a reunir con pandillas y empezaron a hacer lo incorrecto, de las drogas, lo de la prostitución. Y la mujer llegó a ese punto donde a veces el ser humano a veces piensa que es el punto donde ya no puedes aguantar más dolor, más sufrimiento, más tristeza, y deciden terminarlo, ¿no? Quitarse su vida. Entonces, esta mujer llegó a ese punto, llegó al punto de tomar una pistola y suicidarse. Entre una cosa y la otra, la señora, de alguna forma, no sé exactamente ese efecto, siempre me hubiese gustado preguntar cómo recibió o cómo escuchó la canción. Pero lo que sí recuerdo del testimonio es que, es a punto de quitarse la vida, la canción tendría su CD en su radio o algo, porque ya eso hace muchos años, fue como en el 2010 o el 2011 por ahí, donde recibí ese testimonio, al punto de quitarse la vida, y la canción comienza a salir. Y pero me di cuenta que no te encontraba, estabas de frente y yo me daba vuelta, estaba perdido buscándote lejos, pero estaba cerca.
Y cuando ella escuchó la letra de esta canción, ella decidió de que Dios tenía otros planes, que quitarse su vida no era el paso siguiente, que sí había esperanza, que sí hay maneras de sobrellevar estas frustraciones y estas inequidades. Y bueno, gracias a Dios, para mí eso fue súper importante, porque el saber de que a través de una canción tal vez pude darle bríos y darle esperanza a esta mujer, significa todo, ¿no? Entonces creo que tal vez de todos mis testimonios, que son bastantes, el más fuerte. Y ¿sabes qué? Concentrado en lo que me dices, estaba también revisando tu discografía, que está disponible aquí en Spotify. De hecho, mira, el efecto de mi fondo de pantalla no lo permite, pero aquí tengo mi teléfono, por fe lo vas a ver, porque estaba viendo precisamente esa canción, ¿Dónde estás, maestro? Pero me llevo la sorpresa de que también has publicado las pistas para poder cantar, y dentro de las pistas está también ese tema que recién mencionabas, ¿Dónde estás, maestro? Entonces, probablemente si alguien quiere también cantar alguna de las canciones, ¿qué mejor regalo entonces has hecho para que todos puedan acceder a esta música? Ya disponible también en Spotify, en primer lugar, las más reproducidas, ¿eh? Este es el resumen que aparece en tu perfil, es Volverte a Ver, que la escuchamos al inicio. Correcto. En segundo lugar está Campeón, una canción que queríamos poner, pero es que queríamos hablar un poco más. Correcto. Está Superhero, está Oración de un Padre, especial para mí, porque en su momento también la canté en la presentación de mi hijo. Y Hasta la Muerte como canción número 5. Bueno, allí sigue entonces el ranking personal en tu perfil de Spotify. Pero la música está disponible en YouTube Music, en iTunes, etc. En todos lados. En todas las plataformas. Ha sido muy bueno conversar contigo, Elfred. Yo hago las preguntas, tú respondes. ¿Tienes tú alguna pregunta? ¿Sabes qué? Está interesante, porque yo estaba justo pensaba en algún día entrevistar a quienes me han entrevistado a mí. Sería interesante poder cambiar los roles. No, yo creo que una pregunta para hacerte a ti, eres un apasionado de la música, eres un seguidor de tantos artistas, y es justo. No hay muchas personas que se tomen ese tiempo para analizar, para disectar las canciones, para ver lo que cada artista puede traer, ¿no? Y he notado que tú has tenido la sensibilidad de, no solo conmigo, pero con muchas personas, eres uno de estos estudiosos que te gusta escuchar la música de varios artistas, ¿no? De varios compositores. ¿Cuál es esa pasión por investigar, por meterte profundo, ¿no? en distintos ministerios? ¿Qué te hace llegar a ti a ser ese tipo de persona, ¿no? Bueno, ahora sí, respondo yo la pregunta. Creo que tengo ese llamado a comunicar, básicamente. No hay otra respuesta más compleja. Quiero comunicar, quiero informar. Probablemente en el camino también ir opinando, porque no puedo dejar de involucrarme en esto que se trata finalmente de arte. Entonces, ¿cómo lo siento yo? Yo no estoy comunicando cualquier tipo de música o todo tipo de música. Sí, también voy seleccionando, voy escogiendo. Pero quiero también que las personas que sencillamente tienen a lo mejor muy poco tiempo y disfrutan de una que otra canción, quiero que conozcan un poco más quién está detrás. Quiero que conozcan un poco más cuál es el trabajo. Quiero que conozcan todo el tiempo que destinan. No menos importante, todos los recursos financieros que son necesarios para producir esta música. Quiero que conozcan también las motivaciones muy personales que hay detrás de cada artista, músico, cantante, intérprete. Quiero que conozcan también cuál ha sido la transformación de la industria de la música en general. Eso me inquieta, me preocupa, porque si bien es cierto, estas plataformas o tiendas digitales sí están ganando mucho dinero. Pero los artistas no. Se dejaron de vender los discos, donde eventualmente sí podía haber alguna entrada, algo más significativa. Pero hoy día la verdad que la convicción de quien produce música es, como tú lo decías, esperando probablemente solo el testimonio, el mensaje de vuelta de alguien que ha escuchado tu canción. Exacto. Es lo único que me da la gasolina para seguir adelante, en serio.
en serio, porque es muy, o sea, cuando una inquietud que yo tengo como productor es que mi música sea, que tenga el nivel, ¿no? Que tenga el nivel de los artistas cristianos que todos escuchan. No quiero un día no estar aquí y saber que el trabajo que hice no tuvo un impacto y que dejó una seña y dejó a alguien marcado. Entonces yo creo que la motivación más grande es hacer trabajo de calidad, pero con un mensaje que te marque, ¿no? que le deje a alguien algo positivo, algo para echar adelante, para motivar y para llenar espiritualmente. Entonces, y bueno, ¿en qué estás pensando para los próximos meses? ¿Qué más se viene, Elfred Deynes? ¿Hay algo que ya se está cocinando por allí? Sí, estaba pensando que se viene el Día del Amor, ¿no? El Día de San Valentín. Y entonces hay que hacer algo por ese lado. Entonces vamos a ver, ya tengo algo planeado. Bueno, te están pidiendo la oficina, así que ya vamos a tener que terminar nuestra conversación. Correcto. Bueno, quiero agradecerte una vez más, Elfred, por tu tiempo. Gracias por abrirnos tu corazón también, por abrirnos tu casa, por abrir también parte de tu historia y compartirla aquí con nosotros en este episodio de Paremos la Música. Muchas gracias, que Dios te bendiga, que te siga dando la gasolina. Mira, suena raro esto, suena como a sí. Reggaetón. Yo estaba hablando de la gasolina, los testimonios son mi gasolina, así. Exacto. Que por eso estaría correcta, reggaetón. Bueno, un abrazo grande. Que pare la música, pero que no pare la música, ¿verdad? Exacto. Que siga la inspiración y que siga la música. Pero gracias por darme este momento para platicar, para que me conozcan un poco mejor y para darme la oportunidad de hablarles un poco de Elfred Deynes y mi motivación, que me hace ser lo que soy, compositor y de música sacra. Un abrazo nuevamente, saludos para toda tu familia. Bendiciones, hasta luego. Chao. Chao.